Somos Brico de Pot, somos una compañía que nos dedicamos a la venta de productos de la mejora del hogar. Llevamos más de 10 años en España y creemos firmemente que el hogar es una parte importante dentro de la vida de las personas y es por este motivo que desarrollamos proyectos que ayuden a la mejora de ese hogar para que las personas se puedan sentir mejor. El objetivo de hacer la formación de producto es no solo hablar del producto, sino hablar del cliente. Nos estamos orientando, Brico de Pot tiene muy claro que dentro de la estrategia el cliente es fundamental y por ello estamos invirtiendo esfuerzos y recursos para poder dotar y darles las herramientas necesarias a nuestros equipos de venta. En este caso, estamos trabajando con el proyecto de taller de pinturas, donde hemos querido hacer una mezcla entre la formación teórica y además pues, lo que hemos querido en este proyecto, ya que teníamos que pintar, pues que sea lo más real posible. Y si podíamos ayudar de alguna forma, tener un pequeño impacto en la sociedad, pues lo que vamos a hacer va a ser pintar en hogares donde hay gente sin recursos y podamos ayudarlos pues, dándole esa capa de color que sus vidas necesitan. En Brico de Pot tenemos una política de inversión social, la cual pretende dar apoyo a aquellas comunidades donde estamos presentes y este es un ejemplo de colaboración social con la Fundación Asís, la cual se enmarca dentro de nuestra política de responsabilidad social y hemos visto la oportunidad de realizar la parte práctica de este taller de pinturas realizando una acción de voluntariado social. Esta acción de voluntariado consiste en la mejora o el acondicionamiento de un hogar que tiene Asís, en el cual viven tres personas con necesidades sociales. Vamos a trabajar con los voluntarios de las tiendas que vienen a hacer la formación durante 3 días para dejarles el piso más confortable y con unas paredes más sanas. Colaboraciones como las que hemos hecho con Brico de Pot nos permiten, por un lado, sensibilizar a los 30 voluntarios que durante 3 días estuvieron pintando y adecuando uno de nuestros pisos residenciales para personas que viven aquí. Nos permite también gestionar recursos materiales excedentes que Brico de Pot no utilice y que pone a nuestra disposición para poder adecuar nuestros espacios, nuestros pisos, nuestros locales. En definitiva, es un trabajo conjunto con un objetivo como mejorar la calidad de vida de las personas que estamos atendiendo y sensibilizar, en este caso, a los trabajadores de Brico de Pot. Dar las gracias a Brico de Pot y invitar a seguir continuando en esta vida. En estas jornadas del taller de pintura, aparte de la inestimable colaboración de todas las personas que han venido desde las tiendas, tenemos que agradecer especialmente la colaboración de nuestros proveedores. Castor, Petrilo, Bachens, Montó y Somerfor, que son nuestros principales proveedores de preparación de fondos, herramienta del pintor y pintura, nos han proporcionado todo el material técnico que necesitábamos para poder realizar la acción en el piso de Asís. Una experiencia muy buena, súper recomendable, aparte de aprender mucho sobre el producto, conoces a tus compañeros, el sistema de trabajo del resto de tiendas y eso siempre es beneficioso. Deberíamos repetirlo más a menudo y el venir a esta casa a poder colaborar, a echar una mano, yo creo que ha sido lo mejor de lo mejor. Más veces. Bueno, la experiencia me ha parecido súper positiva. Podemos meternos en la piel de nuestros clientes a la hora de pintar y cuando nos puedan pedir ahora consejos sobre pequeños detalles a la hora de pintar, pues podemos explicárselo mucho mejor ahora. Y bueno, aparte de todo, la experiencia me ha parecido súper buena. Conoces a otra gente que trabaja en el mismo puesto que tú, de diferentes lugares de España y te pueden aportar muchas visiones diferentes de cómo ves cada uno su tienda. ¡Mejor eso!